pueblo del estado Mérida llamado Las Piedras. Fue fundado el 2 de febrero de 1600 por Manuel Santiago, Pedro Valero y Pascuala de la Peña. Un pueblo que se dedica eminentemente a la agricultura, donde han salido poetas, escritores y políticos, como el doctor Edilberto Moreno, que fue gobernador del estado de Mérida, presidente de Cuerpo Andes, senador, diputado, representante de Venezuela, Pedro Oea y el Vaticano. Y mi amigo Pedro José Paredes, escribiente de Dios, poeta, locutor, escritor y caminante. Como dice el poeta español, caminante no hay camino, se hace camino al andar. En este sitio de la Quinta, parroquia Las Piedras, municipio capitalino, está ubicado los oídos o chozas de los indígenas chifós, que significa piedra. De ahí que Las Piedras fue fundada por los españoles con nombre de Piedras en el año 1600 por Pedro Valero, Manuel Santiago y Pascuala de la Peña. Pero los españoles fundaron el pueblo de Las Piedras más abajo, y aquí donde estamos ubicados era la etnia chifós que se le dio a Gonzalo Sánchez Osorio, y luego pasó a su hijo y luego a Juan Gómez Manzano. Entonces, aquí en la Quinta, donde hay muchas piedras, era el sitio exacto donde estaba ubicado la etnia chifós, del grupo indígena chifós, de los mismos indios de Chinó, de los mismos indios que el Chinó. Aquí los españoles, todo esto pertenecía a los indígenas del pueblo llano. Todo esto, la Quinta, todo esto pertenecía a los indígenas del pueblo llano. Ahí está Pueblo Llano, a la vista, está Chinó, y le dieron el nombre La Quinta, porque los españoles tuvieron su hacienda acá, La Quinta. Entonces, muy bien, porque estamos ubicados, llegar aquí, pues, me es emocionante,